Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta cuarta edición de la Transvulcania 2012 en los Llanos de Adridane, en la isla de La Palma, donde nos disponemos en breves minutos, yo creo, porque tal y como ha ido la mañana, los corredores van como tiro, sobre todo los dos grandes favoritos que todos hablaban que iban a estar mano a mano, pues están pegados 57 kilómetros después de haber pasado por el puente, por el pico del Roque de los Muchachos. Pues nada, dos segundos, tres segundos separaban a Dakota Jones y al catalán y máximo favorito de la Transvulcania, Kilian Jornet. Hoy nos va a acompañar en los comentarios en esta Transvulcania 2012, de la que estamos esperando ya la llegada, pero hay muchas cosas que contarle. Vamos a ir por parte, vamos a presentar a un ilustre del del atletismo montaña, podríamos decir, pero bueno, en este caso se ha especializado en cross, hoy ha corrido incluso la media maratón de esta Transvulcania. Hablamos de Vicente Capitán Peña, habitual en los comentarios del canal estatal Teledeporte. Vicente, bienvenido a la isla de La Palma, muy buenas tardes. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo esta Transvulcania? Porque empezábamos muy tempranito, desde las 4 de la mañana, algo así, ya estaban los corredores prestos y dispuestos para bueno, pues lo que fue la salida a las 6 de la mañana desde Fuencaliente, ¿no? Pues sí, ya estábamos, efectivamente. Yo tengo la suerte de compartir allí el hotel con ellos en Fuencaliente. Y a las 4 todos en pie, con el desayuno, los nervios típicos, sobre todo en estas carreras largas, que ya sabéis que ya explicaremos un poquito. Se corre con una mochila o pequeña riñonera donde hay que llevar unos elementos básicos, pues cada uno coge sus geles, sus elementos que considere necesarios. Hoy todos temiendo al calor, evidentemente, y bueno, pues la carrera muy emocionante en la parte final, como bien decías. Aquí en los Llanos de Aridane vamos a estar acompañados también en línea de meta por nuestra compañera May Navarro, que va a estar viendo cómo llegan estos corredores, que tienen un mérito tremendo, y lo iremos explicando porque es súper duro, May. Pero el ambiente va increciendo en esta parte de la isla y May, es un auténtico espectáculo lo que vamos a vivir en breves minutos. May, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos encontramos, como tú bien dices, en la Plaza de España, en los Llanos de Aridane. Estamos a pie de meta para ver cómo llegan esos corredores, cómo llega en primer lugar, a ver si es Dakota, si es al final Kilian. No sabemos, está muy venido entre ellos dos. Ya se encuentran ahora mismo bajando, haciendo el descenso por el Roque de los Muchachos. Ya se encuentran por la zona del Tile. Y como tú bien dices, el ambiente se nota aquí en los Llanos de Aridane. Como ves, son muchos los que se han acercado hasta esta Plaza de España para disfrutar de ese campeón de la Transvulcania 2012, la que sin duda alguna la prueba de montaña, la ultramaratón más importante de las islas y más importante a nivel internacional. Cabe mencionar que los dos que van en cabeza, es el primer año que están participando en esta ultramaratón, lo que le da a ellos, si cabe, mucho más mérito. Hoy se preveían temperaturas superiores a los 35 grados, afortunadamente no hemos llegado a ello. El ambiente está bastante caldeadito, hace bastante calor, pero no llegamos a cruzar los 35 grados. Se hace un sol impresionante que ellos han podido disfrutar desde las 6 de la mañana, que salía esa ultramaratón a los pies del faro de Fuencaliente, comenzando el ascenso por el volcán de San Antonio para seguir por la ruta de los volcanes, por la zona recreativa del Pilar, donde terminaba el primer tramo de la media maratón. Los que continuaban con la ultramaratón seguían hasta llegar al Roque de los Muchachos y ahora mismo, pues como te decía, ya comienza el descenso por lo que es la zona del Time. Tienen que llegar hasta pie de costa, hasta la playa de Tazacorte, para continuar el ascenso por el barranco de las Angustias hasta llegar aquí a donde nos encontramos, a la Plaza de España en los Llanos de Aridane. Se espera que la marca baje este año una hora y media, todo un récord para estos superhombres y supermujeres. Como te decía, no solo son hombres los que participan en esta ultramaratón, sino que además también las mujeres son protagonistas. Ahora mismo van en cabeza de las mujeres Ana Frost y Nuria Pecas, separadas por 15 minutos tan solo de distancia. Ellas se encuentran ya en el punto más alto de la isla de La Palma, 2.426 metros. Por supuesto, se trata del Roque de los Muchachos, disfrutando de ese paisaje. Hoy en la isla de La Palma tenemos un día impresionante. Sol a ambos lados, sol en la cumbre, sol en la costa. Así que ellos pueden disfrutar de este paisaje, aunque no sé yo si lo estarán disfrutando mucho, porque tienen que estar concentradas en no caerse, en no tropezar, porque merece la pena ir por este sendero volcánico, disfrutar de la salida de Fuencaliente y sobre todo lo que supone un respiro para los corredores es la llegada al refugio del Pilar, donde esa arboleda de pinos les da un refresco importante.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa alfombra roja. ¿Quién es tu favorito? ¿Kilian? ¿Dakota? ¿Estás mano a mano, Vicente? Bueno, la cosa está ahí. Yo acabo de tener información de la gente de Salomon que da asistencia a Kilian. Ya sabéis que Salomon es su sponsor principal desde hace muchos años. Y me dijeron que en la parte llana, antes de empezar la subida al Roque y luego el posterior descenso, pues Kilian hizo unas señales de que no iba bien, de que realmente llevaba algún pequeño problema. Y Dakota Jones es una incógnita, porque es un chaval muy joven, todavía no ha ganado nada. Todo el mundo habla que es la gran promesa del futuro del trail. Y bueno, vamos a ver. Desde luego, Kilian es, se puede decir que es el mejor bajador del mundo, con lo cual esa parte final le debería beneficiar. Bueno, vamos a ver imágenes precisamente de esa concentración a las 6 de la mañana, porque prácticamente se levantaban todos juntos, estaban ahí. Es una imagen preciosa la que vemos ahí con las luces, la salida. Y se le ponen a uno los pelos de punta, Vicente, a ti más, sí, porque sí. Tú eres un especialista en esto, y lo cierto es que fue impresionante lo que estábamos viendo, con una participación próxima entre medias maratones, entre la media maratón y la trans, que ronda los 1.500 inscritos, ¿no? Sí, son más en la ultra, que es la gran demanda. Ya sabéis que esto es una carrera que se va convirtiendo con el paso de los años en un mito, en el cual se abre el plazo de inscripción y hay que cerrarlo siempre antes de tiempo. Incluso la gente se apunta a una lista de espera con el ánimo de que si alguien se dé baja pueda entrar. Y bueno, pues la que abre la World Series, ¿no? La nueva denominación de claro, este año, ¿no? Esa es la gran aportación de este año, que por primera vez está dentro del calendario Skyrunning World Series. En este calendario hay pruebas de kilómetro vertical, que son muy cortas y muy intensas. Luego están los Sky Race, que son las pruebas de montaña tradicionales de 35, 40 kilómetros. Y los ultras. Y dentro de los ultras, en la primera prueba que se ha celebrado, o que se está celebrando, mejor dicho, es esta Transvulcania. Bueno, pues era prácticamente la salida desde el Faro de Fuencaliente, una subida para explicarle a los que a lo mejor no conocen esa subida, unos 4 kilómetros, 5 kilómetros aproximadamente hasta el pueblo de Fuencaliente, que se hace bastante duro, ¿no? Sí, sobre todo ahí había, pese a que fíjate que estamos hablando de una prueba, la grande, de 83 kilómetros, pues hay cierto nerviosismo en la élite, que en este caso pues hay hasta 40 nombres que nos pasaban en una lista de salida a la organización los días previos. Hay cierto nerviosismo por coger rápido el sendero, porque el sendero se estrecha rápido después de dar ese giro testimonial al Faro. Y evidentemente, como bien sabéis, la tierra por la que transita casi toda la prueba es el famoso picón, esa arena suelta, esos restos de lava, ¿no? Que es ese picón. Y evidentemente se patina mucho, hay problemas para coger el sitio en pelotones grandes. Nosotros en la media maratón no hemos tenido ese problema, porque rápido se ubicó un grupo pequeño. Y bueno, la verdad es que preciosa, sobre todo yo me recreo en que es preciosa la salida, y a mí me ha impresionado. Bueno, desde 2004 empezaste a competir en carreras de montaña, en la temporada estival. Ha sido tres veces campeón de España, si no me equivoco, Vicente, tres veces campeón de España. Y bueno, subidas como el Angliru, que tan de moda se pusieron en el ciclismo, y que tú las has hecho a pie y las has ganado en tres ocasiones, creo recordar, si no me fallan los datos. Sí, que también tiene su tira, que estamos hablando de un porcentaje de desnivel muy importante. Sí, bueno, yo señalaba bastante un poco, y tampoco hay que profundizar en el tema. Pues yo sí, he sido deportista, digamos, de élite, pues hasta el pasado 2011, cuando decidí, pues ya por obligaciones familiares y demás, abandonarlo. Y bueno, pues sí, una de las pruebas que más fama me dio es el Angliru, porque cogió, como bien decías, mucha seña de identidad con el tema del ciclismo. Y bueno, en mi montaña, la montaña que yo practicaba, Fran, y para que lo sepan los espectadores, era la montaña del ámbito de la Real Federación Española de Atletismo, que por eso yo he seguido corriendo cross y pista y demás. Y es una montaña, digamos, más concentrada, con pendientes muy intensas, tanto en subida como en bajada, pero con unos kilometrajes. Nuestros campeonatos de Europa del Mundo rondan los 12-13 kilómetros, para que la gente se entienda, ¿no? Entonces, sí que hay gente de nuestro tipo de montaña que es capaz de competir en estos ultra trail al final de su carrera, o que lo intercala bien. El mayor ejemplo es Cristóbal Castañer, atleta del Salomón, que hoy no está aquí, pero que es el vigente campeón del mundo de los Skyrunning el año pasado.
Y Tofol Castañer pues ha compartido conmigo los 7 europeos en los que he estado de la montaña nuestra corta, con lo cual se demuestra que es viable, pero para mí esto me parece otro cantar, sinceramente. Sí, es otra historia, ¿no? Yo ahora ya retirado, pues hoy he sufrido mucho en esas 3 horas porque hago deporte salud, salir a rodar días alternos 30 minutos. Y evidentemente, aunque haya sido élite, las 3 horas te ponen en tu sitio y las pendientes, pero realmente que la gente... Me gustaría transmitir desde aquí que la gente no se puede hacer la idea al ritmo al que va la élite. Por supuesto, para mí tienen igual de mérito, todo el resto, yo he pasado a mucha gente de la ultra y yo pensaba, estos hombres que les quedan todavía 50 y tantos kilómetros por delante, pero evidentemente, e insisto, que la élite va corriendo casi todo el rato a ritmos intensos y es asombroso, porque son capaces 15 días después de hacer otra prueba de similares características. Sí, bueno, iremos comentando algunos pormenores, porque, por ejemplo, hemos tenido hace bien poco, 2 meses aproximadamente, la Transgran Canaria, donde, bueno, no es una prueba que tenga la dureza extrema que tiene esta Transvulcania en la Isla Bonita, pero sí, por ejemplo, es destacable que Sepp, que ganó relativamente fácil, podríamos decir, la Transgran Canaria, no esté ni siquiera entre los 10 primeros clasificados en el día de hoy. También dice mucho el nivel que tiene esta Transvulcania, que nada tiene que ver con la participación, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que lo bueno que tiene la montaña es que tú puedes, por eso todo el mundo valoramos mucho a Kilian, ¿no? Porque tú puedes ser élite mundial y triunfar en determinados tipos de terrenos, o por ejemplo, que la Transvulcania se adecue perfectamente a tus condiciones, y a lo mejor 15 días después, estando recuperado de la forma y físicamente del esfuerzo, pues te vas atrás en otra prueba, porque no tiene nada que ver el firme, sí. Por ejemplo, como te digo, el picón, esta tierra suelta, todo el mundo nos habitúa a ella, el calor de aquí, el salir del punto de nivel del mar a altitud, eso no lo toleran todos los cuerpos, claro. Igual, y luego que haya más pendiente para arriba, para abajo, que sea más o menos técnica. Hay muchos condicionantes y eso sin duda hace todavía más meritorio la participación, en donde antes de ir con Mike, que tiene protagonista, significar que Kilian Jornet, el catalán, junto a Dakota Jones, comandan la prueba. A un poquito más atrás, Andy Simons, el británico, pues a poco más de 2 minutos pasó por el alto del Roque de los Muchachos, por detrás de Kilian Jornet y Dakota Jones, que son los 3 que van destacados en esta Transvulcania. Pero Mai tiene protagonista y en línea de meta, donde, como vemos, se va aglomerando público y va a ser espectacular el final de esta Transvulcania 2012, Mai. Así es, Fran, tengo que corregirte sobre los datos. Nos acaban de decir que estamos a tan solo media hora de que aparezca por la línea de meta el ganador de esta ultramaratón, la Transvulcania 2012, y se han cambiado un poquito los papeles, el orden ha variado. En primer lugar viene Dakota Jones, en segundo viene Andy Simons y tercero Kilian Jornet. Está la cosa muy reñida entre ellos tres. Vamos a ver quién consigue llegar aquí. Ahora mismo se encuentran subiendo ya lo que es el barranco de las Angustias y estamos con algunos de los participantes, porque en esta prueba de la Transvulcania no solo se celebra este evento deportivo, sino que además el encuentro insular de senderismo, que cumple su 5º año consecutivo, y ustedes además participan. Participamos, la primera vez que participamos. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo les ha ido por el refugio del Pilar? Pues bien, la hicimos en 2 horitas corriendo. Y bueno, me decías que te supo poco, que si hubiera sido por ti... Teníamos que haber hecho la media maratón. ¿Y están preparados para realizar ese momento tan duro de la media maratón? Porque son 26 kilómetros. Sí, aquí hay bastante monte para entrenar. Bueno, pero es que no son los participantes de aquí, de la isla de La Palma, que son unos 300, son los que están disfrutando de esta Transvulcania. 1.400 participantes se han inscrito este año en la prueba, en la ultramaratón más importante, 27 nacionalidades. Y bueno, vienen también participantes de otras islas, de Gran Canaria, me decías tú. De Gran Canaria, sí. Pero es que además tú has hecho la del encuentro insular de senderismo, pero tu marido está corriendo ahora mismo. Sí, la ultra trail, la grande. ¿Y cómo se prepara tu marido en Gran Canaria? Oh, se va a correr para arriba, para las bolas, el Roque Nublo, ha hecho la tran y varias carreras de la isla de nosotros. La circular de Tejeda, la Retranco. Y yo conocí a ellos y arriba, en el Pilar, y me apunté con ellos. Bueno, chicos, pues nada, para el año que viene a prepararse esa media, ¿vale? No, media maratón. A ver si lo consiguen. Como les decía, países tan dispares como Afganistán, como Burundi, hasta incluso venían participantes del Caribe. Es que esta se está convirtiendo en una de las pruebas de ultramaratón más importantes a nivel internacional, que a partir de este año ya puntúa pues en esas carreras de atletismo. Aquí ya lo ves, como está toda la Plaza de España. A ver si nuestro compañero Alexis le muestra un poco.
viendo cómo está todo preparado. La gente se vuelca. Hace 4 años que comenzaba esta ultramaratón aquí en la isla de La Palma con tan solo 300 participantes. Y ya ves que en esta cuarta edición ya son 1.400 los inscritos. Y nos estaba diciendo la organización que creen que el lunes superen esas cifras. Y es que quién sabe si el año que viene nos encontramos con más de 2.000 participantes en la Transvulcania. Este año prometía ser una de las pruebas más duras en cuanto a la climatología, pero el tiempo ha dado un respiro, aunque hay que recordar que cuando comenzaron el 25 de julio del 2009, la temperatura que tenían que soportar estos superhombres y supermujeres eran de 35 grados y vientos de más de 50 kilómetros por hora, hecho que hacía que parte de estos 300 participantes dejaran la carrera a mitad de camino. Se está caldeando el ambiente, chicos, estamos a menos de media hora de que llegue ya el primer corredor y está, como les decía, Dakota Jones a la cabeza, seguido de Andy Simons y Kilian Jornet. Vamos a ver, la suerte ya está echada. Pues 6 segunditos tan solo le separaron en el puerto de Tazacorte, Vicente, a Dakota Jones y Andy Simons. Con Kilian Jornet un poquito más descolgado, ya a poco más de 2:10. Pero que bueno, que todavía eso puede ser recuperable, ¿no? ¿O es muy difícil? Pienso sinceramente que no. Del puerto de Tazacorte a aquí, los 5,7 últimos kilómetros en subida. Miguel les contaba a los compañeros de corredor de montaña esta semana que son de mantener. Ajá. Evidentemente, si llevas a uno a 6 segundos, no. Como es el caso de Andy Simons. Comentaba a micrófono cerrado que Andy Simons, tuve la oportunidad de hablar de ayer con él, viene de realizar una temporada intensa en Francia, que es donde está, pasa parte, él es británico, pero pasa parte de la de su preparación del trail en Francia. Y bueno, pues el propio Simon me contaba que él es un gran especialista en bajada, como sabemos todos. Viene de recuperar 2 minutos en la bajada, vendrá con la moral a tope. Y lo único que, claro, son 5,7, como sí, te digo, decía Eras que son kilómetros pestosos, porque ya nadie quiere subir, ya has hecho el esfuerzo, la bajada, son 20 kilómetros, esta gente va. Pero bueno, cuando ya vas llegando y viendo sí, público, parece que eso te da un plus de fuerza, ¿no? Hombre, tienes la ocasión, Simon, de coronarse aquí, porque esto creo que ya se ha mencionado aquí en los medios locales, incluso en el ámbito nacional, es como una especie de campeonato del mundo oficioso. Y sin lugar a dudas, el propio Simons no va a dejar pasar esta oportunidad. Lo que pasa es que, como te decía, Dakota Jones, siempre se ha hablado de él estos últimos años, de que es la gran promesa. Igualmente, aunque tenga 19 años, dirá, esta es la mía, he dejado a Kilian y vamos a ver qué pasa. Va a ser precioso, desde luego. Y en categoría femenina, la neozelandesa Anne Froese era la gran favorita y está cumpliendo con los pronósticos de momento. Por delante de la catalana Nuria Picas. Sí, bueno, son. Vamos, tendría que pasarle algo muy raro. Son atletas, no es que desmerezcamos a Nuria Picas en absoluto, pero desde luego Anne Froese está más consolidada. Y luego esta chica, que es un poco así aventurera y pasa pues estadillos de la temporada donde. Desde el 13 de abril lleva aquí en La Palma. Sí, sí, ella es va por libre. Y cuando le sale una prueba importante, ella es la mujer referente de Salomon a nivel internacional, y entonces cuando le sale una prueba importante y considera que es oportuno ir allí, se viene con su bicicleta de montaña, alterna la bici de montaña con correr, incluso con canoas y tal, con kayak, porque le da un poco a todo, y claro, está muy aclimatada, entonces la vi confiadísima esta mañana en el hotel, desde luego. Nos quedan unos minutos para llegar, a ver esa llegada de los principales corredores de esta Transvulcania, aquí a los Llanos de Aridane, visto la media maratón Vicente, lo que ha sido esa llegada al refugio del Pilar de todos los corredores de la media maratón, pero antes Mai me pide paso porque está, creo que con la presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González. Así es, tenemos a la presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Caño, que ella también está animando a los campeones de la Transvulcania 2012. Guadalupe, ¿qué supone esta prueba para la Isla Bonita? Bueno, pues ahora mismo se ha convertido este año en el mayor encuentro internacional de corredores de montaña. Hay corredores de 20 y pico países, los mejores corredores del mundo se dan cita aquí, por tanto yo creo que un respaldo a nivel internacional de una línea de promoción que hemos emprendido de deporte y naturaleza y de cómo se puede disfrutar en medio de un paisaje espectacular, o sea que yo creo que una satisfacción que esta carrera, la Transvulcania, haya alcanzado el nivel que ha alcanzado y además por lo visto con un final muy espectacular porque vienen
los tres mejores corredores del mundo juntos en un paquete y probablemente podamos ver una final pues muy parecida a la del año pasado, en la que finalmente dos corredores cruzaron la meta juntos. O sea que yo espero que sea una final muy espectacular y que los mejores corredores del mundo vean aquí reflejado ese trabajo que hacen a lo largo del año. ¿Aspectos positivos para la economía de la isla, para el turismo, para el deporte? Bueno, muchísimos. Hay que pensar que, claro, hablamos de estos grandes corredores, que por supuesto es muy importante, pero tengamos en cuenta que son 1.500 corredores, de los cuales incluso yo tengo un gran orgullo porque son 350 palmeros, pero hay más de 450 personas provenientes de Tenerife, 300 y pico provenientes de Gran Canaria, casi 100 personas de otras islas. Y por tanto yo creo que también es un encuentro a nivel de Canarias muy interesante, que toda esta gente se prepara todo el año para la carrera y que bueno, pues el movimiento que se ve está todo lleno de gente. Mucha gente viene una semana y se queda muchos días y por tanto yo creo que es no solo la promoción internacional que nos propone, sino que toda esta semana pues hay un beneficio en el sector hostelero, en el sector económico de la isla y que se ve reflejado también a medio y largo plazo en esa promoción turística que nos proporciona. Nosotros queremos proponerle un reto, Guadalupe. El año que viene, ¿qué le parece si nos presentamos nosotros a la media? No, mira, hay una cosa que se llama Transvulcania Kids, que venimos de arriba, que eso es para los niños. Participaron casi 500 niños. Yo creo que el año que viene, si nos marcamos la de los niños, va bien ya, que esto se tiene que dejar para estos espectaculares corredores que tenemos en la Isla de La Palma. Pues ya ven, estas eran las palabras que nos decía la presidenta del Cabildo de aquí de la Isla de La Palma, Guadalupe González. Este año no pasa nada. Seguimos aquí a pie de meta porque nada, esperamos que lleguen sobre unos 10-15 minutos uno de estos tres superhombres, Kilian Jornet, Dakota Jones o Andy Simons. Bueno, pues son el trío de cabeza y parece que por lo que hemos visto en la llegada al punto kilométrico 77 en el puerto de Tazacorte van a ser ellos tres los que se disputen la prueba. Muy probablemente Dakota Jones y Andy Simons el primer y segundo puesto. Y un Kilian Jornet que viene de la nieve, ha venido, esta es prácticamente su primer contacto. Nos decía en una entrevista que creo que ha corrido nada más que 60 kilómetros después de la nieve y demás. Y claro, pasar al calor que tenemos hoy aquí en la Isla de La Palma, pues se nota, sí, ¿no? Sí, bueno, y que aunque él es élite en ambos deportes, evidentemente se necesita una transición. En la nieve, pues como todo el mundo sabe, no hay impacto, es decir, es un esfuerzo muscular de piernas muy importante, pero no está el impacto, que es la diferencia con el trail running. Entonces, pues se necesita, incluso el Kilian Jornet necesita una fase de adecuación. Yo cuando iba oyendo los parciales al llegar en la media maratón y sabiendo que Kilian iba en cabeza, estaba realmente asombrado, porque a mí también pues me lo decía ayer en el hotel, que ha hecho muy pocos kilómetros. Él viene de ganar hace 15 días la Patrouille de Glacier, que él la hizo en pareja con un francés que está corriendo aquí, que también era un hombre a tener en cuenta, pero menos hecho que Kilian al trail running. Y luego la historia es que el martes, este martes, ha hecho él una travesía de estas que medio se inventa, entre comillas, que ha batido el récord en los Alpes, una vuelta por el Arabis, son 6.500 metros de altitud. Con lo cual, pues claro, no se puede estar a todo. No, él evidentemente tenía el compromiso de Transvulcania porque le hacía mucha ilusión, como bien decía en la presentación ayer en el hotel oficial, pues, y junto a la presidenta del Cabildo, no ha corrido nunca en las islas, no solo aquí en La Palma, sino en las islas. Y hombre, yo creo que eso es una gran noticia, ¿no? Porque como bien dices tú, aparte de esta prueba, tenéis un calendario, yo creo que es la envidia, tanto nacional como internacional, ¿no? Y que bien ganado tenéis tanto la fama de organización como luego la posibilidad de ocio y recreo, pues que tanto nos gusta a los que venimos de fuera, claro. Uno de esos valores los ha manifestado continuamente Iker Carrera, que era el ganador de la pasada Transvulcania, la pasada temporada, junto con Miguel Heras. Entraron juntos. Y bueno, pues después el sorteo determinó quién ganaba, quién no ganaba, pero vamos, que ganaron los dos, ¿no? En este caso podríamos decirlo así, Vicente, que ganaron los dos esa Transvulcania, la tercera edición en 2011. Y que hoy, bueno, pues no está haciéndolo mal Iker Carrera, está en quinta posición, eso sí, distanciado ya de la cabeza. Y poquito a poco, bueno, pues se va todavía más haciendo palmero Iker Carrera, porque incluso ha hablado maravilla de la isla y ha sido uno de los bastiones fundamentales para que, bueno, pues el Messi de esto de la trans, como es Kilian Jornet, como se le conoce, o por lo menos así es lo que nos han informado todos los especialistas, pues esté hoy aquí, precisamente en la Isla de La Palma, con lo que eso repercute. Pero, insisto, la Transvulcania no solo tiene esta carrera de 80 y tantos kilómetros, 83 kilómetros, sino
Una que aunque el GPS, y lo digo, no es una crítica a la organización, que me lo interprete bien el bueno de Julio, el GPS de Miguel Heras, y él lo ha hecho público varias veces, le ha dado siempre por debajo de 80. Bueno. Hay un pequeño desfase. Bueno, ya sabéis que los GPS cogen varios satélites y en función de por dónde traza el corredor, parece una tontería, pero a lo largo de 80 y tantos kilómetros en montaña, el que tú traces las curvas de una manera o de otra, o atroches en determinados senderos, pero Heras lo enseñaba el GPS por debajo de 80. Y pero vamos, una barbaridad en cualquier caso. Bueno, los 26 kilómetros sí se cumplieron hoy, ¿no? Tampoco. Todos los GPS que nos... ¿Cuánto te marcó a ti, Vicente? Daban por debajo de 25 a todo el mundo, ¿sí? ¿Sí? 24 largos. Si la media maratón normalmente... No, la media maratón son 21, se llama media maratón, no mide media maratón, pero vamos, que es lo de menos. Lo hemos superado con creces. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo ha ido esa media maratón? Vamos a ir viendo imágenes de esa llegada de la media maratón al refugio del Pilar. Donde nuestros compañeros estuvieron viendo cómo llegaban ahí los primeros corredores y un palmero, en este caso Dailo García, que era el primero en llegar a la línea de meta. Vicente, coméntanos, porque tú venías un poco por detrás, ¿no? Sí, con Dailo fui los primeros kilómetros y con otros compañeros de Tenerife, y la verdad es que me lo comentaba, él me conoce a mí por el ámbito de la montaña, porque ha venido a correr varios campeonatos nuestros. Esto que están viendo los espectadores es el paso de la cabeza de carrera, de la ultra. Ajá. Es Kilian, y porque evidentemente es el mismo punto de paso y en nuestro caso de finalización. Uh-huh. Y ahí, como ellos salían media hora antes, pues claro, es imposible cogerlos, ¿no? Claro. Porque habrán estado en un parcial un poquito inferior al que ha hecho Dailo. Sí. Es un punto muy interesante, es un punto muy interesante donde se recoge el avituallamiento. Y ahí está el campeón. Ese Dailos, el palmero que llegaba vencedor en esta media maratón. Y escuchamos lo que comentaba nomás llegar. Aquí otros participantes también. La verdad es que es una carrera muy dura, es mi primera participación. Ya la conocía al ser palmero, pero la verdad es que no me esperaba ganar. Había un par de rivales buenos, Vicente Capitán, que es campeón de Europa de esta disciplina, pero se ve que venía en baja forma. Bueno, te puso bien, Vicente. Bueno, en baja forma, dice Dailo. Pero porque Dailo no sabe que me he retirado ya, porque sí que veía que me miraba con cierto respeto. Yo le invité al principio, vete, que yo estoy a otro rollo y tal. Y bueno, la gente, como sigo delgado... Sigue en forma, ¿eh? Lo puedo justificar. Sí, pero bueno, lo importante está aquí, que están a punto de llegar, Fran, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Yo me inclino por Simons, ¿eh? Porque viniendo de atrás, los que hemos hecho deporte a un cierto nivel, sabemos que el tema psicológico es muy importante. Bueno, pues yo por eso de la juventud y que nadie va a tratar, me voy a ir por Dakota, para ir contra tuya. Triunfo anglosajón, lo que claramente, vamos, sería una sorpresa mayúscula es que Kilian le escogiera eso. Yo creo que en 2 minutos es imposible, ¿eh? Sí, de todas maneras, hay una subidita, ¿no?, del puerto de Azacorte hasta aquí. Sí. Y Kilian va muy bien en su vida. Pero no son cojos ellos. Ya. Es que a estos niveles se funciona. Y como bien decía yo y señalaba las palabras de Miguel Heras en esa entrevista a los colegas de Correr de Montaña, que están aquí también cubriendo la prueba, pues Miguel decía que es que esos kilómetros ya no se hace nada. O sea, es decir, que la élite mantiene el tipo, vamos, tiene que ir un tío muy cascado. Muy fundido. Exactamente, y eso le ocurre a otros niveles, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Mai tiene protagonistas por ahí, por línea de meta, pero estamos muy pendientes de la llegada de los corredores porque yo creo que se va a batir el récord, seguro, por lo que estamos viendo en esta Transvulcania. Y Mai, cada vez vemos más público, nos va a ser complicado ver incluso cómo entran los corredores en esa alfombra roja, ¿eh? Bastante difícil porque ya se encuentran aquí en el municipio de los Llanos de Aridane, nos dicen que están a menos de 4 minutos y el orden sigue siendo el mismo: Dakota Jones, Andy Simons y Kilian Jornet. Se prevé, se espera, la rumorología dice por aquí que van a entrar los tres juntos este año por la meta. Tendremos que esperar esos 4 o 5 minutitos, vamos a ver, porque parece que se acercan. Sí, ya estamos viendo, bueno, los aplausos, la gente aplaude. Sí, este es, a ver. A ver, vamos a ver si percibir. Podemos ver después de la curva esta. La gorra blanca. No, Simon no llevaba gorra, ya te lo digo yo. Simon llevaba una especie de pañuelo. Y ahí vemos la... Dakota Jones. Dakota Jones es el primero que va a cruzar la línea de meta. No va a llegar a las 7 horas, Vicente. Increíble. Los 83 kilómetros ahí, el respaldo del público en los Llanos de Aridane, en la Isla de la Palma, la entrada de Dakota Jones como vencedor de la Transvulcania 2012. No ha llegado a las 7 horas, 6 horas, 58 minutos, 45 segundos, escalofriante el tiempo de Dakota Jones, 20 años, norteamericano,
y uno de los futuros de este deporte que tantos adeptos está conquistando en los últimos años. Y Vicente, espectacular la llegada de Dakota porque Jones. Ha descolgado a Simon. Simon se ha exprimido en la bajada, es un gran bajador. Bueno, el agua la pago yo. Y claro, y evidentemente después pues ha sufrido estos últimos kilómetros de los que hablábamos. Pero bueno, la verdad es que ayer el speaker que oyen de fondo, Pepa, me comentaba que él conoce bien a Dakota Jones y decía que algún día tenía que llegar su explosión definitiva como senior. ¿Sí? Y pese a tener 20 años, pues hoy ha sido el día. La palma es lo que va a marcar la carrera de este chico, está claro. Bueno, pues Dakota Jones, que ya ha superado en más de un minuto. Ahí creo que viene ya Andy Simons. Vamos a ver si llevamos la entrada del británico, que junto a Kilian estaban ahí muy cerca. Pero me da que va a ser Andy Simons. Ya aproximándose a la línea de meta, donde el norteamericano, ahí viene Andy Simons, precisamente es el próximo en pasar la línea de meta. Y como decíamos, el público está jaleando a los corredores, que con mucho sufrimiento van a ir llegando a la línea de meta. Y Simons, yo creo que también está muy contento por ese segundo puesto. Segundo lugar en poco más de 7 horas y media. Ahí vemos la alegría, el saludo con el público en los llanos de Aridane. La llegada, se arroja al suelo, yo creo, conocedor de que ha cumplido el objetivo y ha cumplido con llegar segundo. Ha hecho una excelente carrera. Ya nos decía que estaba en un muy buen momento de forma y que había que meterlo en la terna de los favoritos. Pues mira, ha conseguido 6 victorias de 7 carreras en Francia, con lo cual... Y la otra fue un segundo puesto, y hoy otro segundo puesto, es decir, que está muy bien. No olvidemos que este chico, Simon, junto con su hermano, han ganado la Transalpine Run, que es una prueba que se corre por parejas, dando la vuelta a los Alpes durante 7 etapas, de unos entre 20 y 30 y tantos kilómetros, y bueno... May, adelante. Bueno, chicos, pues ya ven que estoy aquí con los dos primeros ganadores de esta Transvulcania 2012. Tenemos con nosotros a Dakota Jones y a Andy Simons. Chicos, ¿qué ha supuesto para ustedes? ¿Cuál ha sido el tramo más duro? There's not a lot I could do about that. I was so impressed when you passed me. I thought I was over, man. Ya lo ven, chicos, felicitándose mutuamente. Ha sido algo bastante duro para estos dos corredores. 83 kilómetros, más de 83 kilómetros han tenido que recorrer desde las 6 de la mañana. Y llega aquí en Jornet. A esta hora, a la 1 en punto del mediodía. El primero no llegaba al alcanzar las 7 horas de recorrido y ha sido Andy Simons quien ha alcanzado esas 7 horas. Han conseguido bajar 1 hora y media la marca de años anteriores. Estos superhombres se merecen, bueno, yo no sé ni lo que se merece, porque la verdad es impresionante tenerlos aquí al lado, esos músculos, cómo les va temblando las piernas. La verdad que es impresionante, chicos. 30 minutos, 30 minutos, Mayer, 7 y medio, 7.32, algo así. Sí, justo 30. Unos 32 minutos aproximadamente ha rebasado ese récord en la Transvulcania Dakota Jones, que empezó a 5 segundos de Kilian Jornet en el primer paso, en el refugio. Después en el roque de los muchachos, seguía ahí la distancia. Los dos llegaron prácticamente, pero ya en el descenso hacia el puerto de Tazacorte fue donde Dakota Jones y Andy Simons pues pusieron tierra de por medio y dejaron atrás a Kilian Jornet, que debe estar a punto de llegar. Ya está ahí en los metros finales, nos comenta la organización. Y vamos a ver si podemos ver las imágenes del catalán, que bueno, pues yo creo que ha notado un poco, Vicente, esa inactividad en cuanto, bueno, pues a esta primera edición de la Sky Runner. Y lo cierto es que pasar de la nieve a los 30 grados de temperatura prácticamente que tenemos en el día de hoy aquí en La Palma, eso lo debe notar cualquier cuerpo, por mucho que esté preparado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta que en España, en general, hasta ahora no hemos tenido calor. La primera ola de calor fue hace 15 días mínima y la auténtica ha sido hoy, porque está toda la península igual. Sí. Entonces, pues evidentemente todo se paga. Pero vamos, Kilian, la grandeza de Kilian nadie la va a discutir. Pues, la mejor pregunta sería para Simons o para el propio Dakota Jones, a ver qué opinan ellos de Kilian. Y es que, bueno, fíjate, Kilian no es que falle, se estrena sin entrenamiento y queda tercero en la Transvulcania. Sí, vamos con Dakota Jones, May.
Estamos con el ganador, con Dakota Jones, que nos va a contar a ver cuál ha sido el tramo más duro. Ya ven que es imposible contactar con ellos ahora mismo porque están todo el mundo dando las felicidades. ¿Cuál ha sido el tramo más duro en esta Transvulcania 2012? El roque de los muchachos, the, punta alta. Punto más alto, el roque de los muchachos. Sí, porque él reventó tu roque de los muchachos. Yeah, sí, sí. It's very, very difficult. Try. We hiked a lot. I just tried to stay with Killian. Con Killian. Ha dicho que el roque de los muchachos ha sido el punto más duro para él, el que llevaba desde el reventón hasta el roque de los muchachos, que lo ha hecho en todo momento acompañado de Killian. Ya lo ven, todo un superhombre, que yo no sé qué es lo que piensa hacer ahora, porque la verdad que con el calor que hace, tienen pensado trasladarlos hasta la zona de los fisioterapeutas, donde estaremos con él en tan solo unos minutitos, porque estamos a la espera de que llegue el tercero de esta carrera. Killian Jornet, recuerden, primera vez que participa en la Transvulcania 2012, tres veces campeón del mundo. Y aquí tenemos a los dos que han llegado en primer lugar. Dakota Jones y Andy Simon. Ya no lo decía Vicente, que era muy difícil que se rompiera esa dupla que llevaba unos minutos de ventaja en el puerto de Tazacorte. Pero lo cierto es que, bueno, pues Dakota Jones parece que estuvo más flojo de piernas en los últimos kilómetros, Vicente, para dejar atrás a Andy Simon y sacarle algo más de dos minutos, ¿no? Sí, sí, no, vamos, bastante, muchísimo más fresco. O sea, él ha administrado muy bien, pese a ser un chaval tan joven, y parece que aplaude ya la gente. Vamos a ver si es Killian, porque habría que ver qué distancia llevaba Killian al grupo perseguidor, ¿eh? Porque evidentemente el catalán ha tenido un bache importante. Sí, en el kilómetro 57, te explico, a Andy Simon le llevaba 2 minutos 15, teniendo en cuenta que ya estamos superando las 7 horas y 5 minutos, que el vencedor lo hizo en 6:58:45, Vicente, pues ha habido ahí un bajón importante, sí. A no ser que también haya visto Killian que no iba a poder y haya ido dosificando en el último, sí, en el último tramo, ¿no? Sí, sí, en esos famosos 5,7 kilómetros de Tazacorte, sí, hasta aquí, pues haya regulado. Lo que me preocupa, ¿no? Porque si le cogen será mérito de los que le atrapen, ¿no? Quiero decir, ¿cómo vendría el grupo atrás, donde estaba metido Iker Carrera, por ejemplo? Sí, en el roque de los muchachos, que era el punto kilométrico 57 que teníamos apuntado por aquí, lo teníamos pues a 11:40 y ya... Va, sí, le oímos. Vamos a escuchar al segundo clasificado, Andy Simon. Bueno, pues ya lo ven, ya están aquí ellos habituándose un poquito a la climatología que tenemos aquí en Los Llanos. Andy, cuéntanos. ¿Qué ha supuesto para ti correr este año la Transvulcania? Hablo muy poco español. ¿Qué tal la carrera este año? Me gusta mucho. Volcano, la cresta, muy, muy bonita. Y cuando es bonita, yo corro bien. Normalmente, si no es bienita, no corro bien. ¿El tiempo les ha acompañado? ¿Han tenido una buena carrera, buena salida? Todo perfecto, vaya. Sí, todo perfecto, sin los últimos kilómetros, Río Casado. Porque hay que decir que alcanzaban los 2.426 metros, bajaban otra vez al nivel del mar y eran esos últimos kilómetros, la subida desde el puerto de Tazacorte hasta aquí, hasta Los Llanos, lo que le resultaba más difícil a estos superhombres de la Transvulcania 2012, compañeros. Estábamos buscando el dato, Vicente, de ese paso en el punto kilométrico 77, y bueno, el hundimiento ha sido importante en este caso de Killian Jornet, porque de 2 minutos 20 que llevaba la cabeza a Killian en esos kilómetros, ya hemos pasado a unos cuantos más, ¿eh? Sí, pero bueno, es que ahí es probable incluso que si se ha visto muy agobiado haya tomado la decisión en alguna rampa de estas duras del final de dar algunos pasos andando, de regularse. Porque hay que tener en cuenta que el siguiente que venía persiguiendo a Killian era François Don, sí, pero venía ya 16 minutos. Es muy difícil que a Killian en 6 kilómetros le pueda quitar a alguien. 16, casi, ¿no? No, es que realmente ya en su vida no te creas que se va mucho más rápido que caminando, ¿eh? Ajá. O sea, esta gente tiene la montaña, los que dominan el mundo del skyrunning y el ultra trail, tienen una habilidad que es andar muy deprisa, apoyando las manos en los muslos, ser capaces de desafiar grandes desniveles y técnicos. Por ejemplo, hoy en la media maratón había una zona de zetas que llamamos, donde compensaba andar antes que correr, porque avanzaba lo mismo. Y si eres capaz de tener esa técnica eficiente como tienen ellos,
y dudo mucho que pierda los 16 minutos. Evidentemente, se ha descolgado totalmente de la cabeza. Me extrañaría que se retire, sinceramente, sí, en los últimos 6 kilómetros. Ahí llega Kilian Jornet. Ahí está Kilian. Bueno, podríamos decir el mejor corredor que tenemos en España. Y que a pesar de no estar en el mejor momento de forma, va a llegar a una meritoria tercera posición a esta plaza de los Llanos de Aridane. Ahí vemos al público que prácticamente no nos deja ver la llegada de Kilian Jornet. Pero meritorio también el tercer puesto de Kilian, que como vemos llega bastante, bastante fundido, Vicente. Ahí está Manuel, el director de la carrera, que anima a la gente, porque claro, le ha costado mucho esfuerzo a la Trabulcania como poder que Kilian encaje su ahí lo vemos, calendario. Que está, sí. Está un poco. Va tocado muscularmente. Y ya te digo que esto ha ido muchos kilómetros ahí andando y sí, como decimos los deportistas, lleva un globo importante, ¿eh? Sí. No para hablando peyorativamente, porque fíjate, pues saluda, es un tío súper servicial con la gente, con los organizadores que le contratan, y ahí ha estado su dignidad de 23 añitos que tiene nada más, ¿no? Sí, 24 creo ya, el tiempo pasa para todos, pero es que él con 16 años ya era campeón del mundo de esquí de travesía, claro. Ahí lo vemos que ha llegado un poco, bueno, estasiado, podríamos decirlo así, y no es para menos, 83 kilómetros, 30 grados de temperatura, ahí están viendo avituallamiento líquido, un avituallamiento que decíamos, ahí está el público que entregado al español en su afán por animarle, las asistencias, bueno, van a reanimarlo enseguida, pero lo cierto, Vicente, es que un poco hablando de estos 83 kilómetros, esos avituallamientos líquidos y sólidos durante el trayecto, son fundamentales para cruzar la línea de meta, si no, vamos, sería imposible, ¿no? Muy importantes. Fíjate que, por ejemplo, lo mío que ha sido un aperitivo de 3 horas, pero yo nunca he corrido 3 horas compitiendo en mi vida, pues yo a mí me aconsejó ayer un amigo de la organización que aunque me obligaban a llevar el depósito de Camelback, no te obligan a llevarlo lleno, de Camelback o una botella vacía, ¿no? Sí. La organización te obliga a llevar ese depósito para que tú en los avituallamientos puedas rellenar. Al ajá, margen del vaso que te dan ellos, pero no lo tienes por qué llevar lleno, ¿eh? Claro. de líquido. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues yo he salido con él directamente vacío y he cometido un error, porque había un momento que estaba bastante angustiado, que quería andar más que correr, y gracias a dos compañeros que me han dado un poco de agua, porque me faltaban 5 o 6 kilómetros para el siguiente punto. Evidentemente, la élite entrena mucho esas transiciones. Por cierto, yo antes que se me olvide, te tengo que preguntar una pregunta, una curiosidad que tengo. Esa cinta en el pelo, porque Vicente no es que tenga mucho más pelo que yo, pero en este caso... Pero porque tú tienes mucho. En este caso, Vicente, esa cinta, sí, yo pues, creo que es estilo Karate Kid, ¿o no? Sí, es una cinta de Japón. Esa cinta tiene la historia de que mi gran amigo Fabián Roncero, todo un premio Príncipe ¿sí? de Asturias de los Deportes, por maratón, pues bueno, se llevan a Kilian, esto, sí, pero bueno, le inyectarán un poco de suero y le reanimarán y... También hay que decir que es la primera vez que corre aquí. Él es como un poco como los toreros, que quiere levantarse y prefiere ir andando y tal, pero claro, ya lo ve. No coordinas un poco y... La organización prefiere prevenir sí. que curar. Y en este caso, Kilian Jornet, pues que seguro que lo van a reanimar, lo vamos a tener en el micro próximamente de Mai. Y lo cierto, Vicente, es que estábamos hablando de esa, sí, de esa cinta en el pelo. Que tan característica es, porque oye... me he puesto a indagar en la historia tuya y esa cinta tiene mucho mérito. Sí, como te digo, esa cinta la trajo Fabián Roncero una vez que estuvo en Japón en un Ekiden, que era una prueba que se hacía por relevos, por selecciones nacionales. Él se la puso solamente una vez, que derrotó a Martín Ficia Belantón en esos duelos que tenían en medias maratones y tal. Y no se la volvió a poner y bueno, pues yo en el año 98 se la pedí prestada, como buenos amigos que somos. Tuve la suerte de ser campeón autonómico de Madrid, donde resido, de cross absoluto, la primera vez que era absoluto, y no me la quité. Le dije que ya no se la daba y tengo de quita y pon a todos mis grandes amigos atletas, que porque ha habido varios campeonatos del mundo, tanto de cross como de pista en Japón, los años 2000, tanto en Fukuoka como en Osaka, pues Juan Carlos de la Osa, Arturo Casado, Jesús España,
o Fernando Marquina, que es director técnico de la federación, pues me traían y tengo de recambio, pero guardo todas la original y bueno. Es que por algo se llama Vicente Capitán, es el Capi como le conoces. Bueno, se convirtió en un amuleto y la verdad es que hoy, fíjate, que mucha gente que me pasaba atrás, hombre, Capi, porque al principio con el frontal no se veía, pero luego ya con... Pues bueno, ya sabes, los abuelos. Como que lo ha pasado de película a pesar de la angustia, ¿no? Sí, no, bueno, yo sabía que me iba a tocar sufrir. Si es que este deporte, es que como no te abandonas, como todo en la vida, cuando uno pierde la costumbre de algo, pues se nota. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto porque el cuarto clasificado va a tardar unos minutitos. Tenemos que hacer un breve corte para la publicidad. Y enseguida seguimos aquí, en la Transvulcania 2012, la ultramaratón en la isla de La Palma, desde los llanos de Aridane, en directo, en Televisión Canaria. Vamos a cumplir la 1:20 de la tarde en el archipiélago canario, una hora más en tierras peninsulares si nos siguen desde allá, y en este caso pues ya conocemos el vencedor de esta cuarta edición de la Transvulcania 2012 en la isla de La Palma. Es Dakota Jones, norteamericano, 20 años, 6:58.25 de la organización como tiempo oficioso, seguido de Andy Simon con 7:12. Y tercero, el primer español, el catalán Kilian Jornet, con 7:09.17. Van a seguir llegando corredores, aunque ya el podio está decidido. En categoría femenina, Anne Frost parece que va a hacerse con el título, pero va a llegar mucho más tarde de las 2 de la tarde. Y lo cierto es que esta Sky Running World Series, la que abre la temporada aquí en la isla de La Palma, ha tenido ya el desenlace final con estos tres corredores que han llegado ya a la línea de meta, pero en esa línea de meta está nuestra compañera May Navarro con el consejero de turismo del Cabildo de La Palma, creo, May. Así es, nos encontramos con Julio José Cabrera, consejero de turismo del Cabildo de La Palma, que tiene noticias de primera mano sobre el estado de Kilian Jornet. Recordemos que cuando llegaba a la meta caía desplomado. ¿Cómo se encuentra ahora mismo, Julio? Muy bien, bueno, va evolucionando, las constantes pues vitales van progresando muy bien, favorablemente. Ha tenido pues una bajada de tensión y ha tenido pues una pequeña lipotimia, pero bueno, le están dando las dosis extras de glucosa, hablando con el equipo médico y bueno, también está el muchacho pues está también consciente, por supuesto, y bueno, evolucionando favorablemente. Está la madre también con él dentro, bueno, es cuestión de minutos, estas personas tienen una facilidad muy grande para poderse recuperar y bueno, también claro, él tiene un sobreesfuerzo, grande aquí en la Transvulcania este año, y bueno, también él viene ahora mismo de hacer esquí de montaña, y bueno, tampoco ha tenido mucho tiempo para poderse adaptar al trail de montaña, ¿no? Transvulcania pues es una carrera pues dura en ese aspecto, y bueno, yo creo que el pobre muchacho pues también lo ha sufrido aquí en esta prueba y bueno, aquí desde la organización, por supuesto, fuerte abrazo, que lo está haciendo súper bien. Hay que recordar que Kilian llegaba el pasado miércoles a la isla de La Palma, venía de hacer esquí de fondo en los Alpes. Julio, a nivel usted como consejero de turismo, ¿qué significa esta prueba para la Isla Bonita? Hombre, esto es pues uno de los eventos más grandes que tenemos en la Isla de La Palma turísticamente, ¿no? También y también, bueno, también tenemos una gran cantidad de público que viene de fuera. Turísticamente para nosotros es de los eventos pues clave, ¿no? Bueno, de hecho también se ha hecho eco de ello el gobierno de Canarias, pues, desde Promotur, desde también la viceconsejería de turismo del gobierno de Canarias, y por supuesto pues desde los ayuntamientos de la isla y por supuesto pues desde el Cabildo de La Palma. Hay cuatro consejerías trabajando desde el Cabildo para poder sacar este evento para adelante. Y bueno, nosotros lo que hacemos pues es darle la promoción turística oportuna para hacer la capa de agua grande y que cada vez vengan más gente de fuera. Una promoción.
Iba que merece la pena el ingreso económico que supone para los contribuyentes de la isla y que además merece la pena porque se invierte nuevamente. Sí, nosotros lo que hacemos en la prueba es, lógicamente, hacer una inversión desde el Cabildo. También pues los corredores pues también pagan su cuota, pagan su inscripción. Y después también pues todos sus acompañantes pues también hacen un gasto en la isla de La Palma. Si tenemos 1.500 corredores este año aproximadamente y palmeros pues somos en torno a unos 350, pues estamos hablando de 1.150 personas aproximadamente que vienen de fuera de la isla, que también vienen con sus acompañantes, que se quedan en camas de la isla de La Palma y que después se genera también esa economía alrededor de la meta, como estamos viendo aquí, en los Canarios, en Fuencaliente y bueno, en los distintos puntos de la isla. Hay gente que se queda también mucho tiempo aquí. La isla de La Palma completamente revolucionada, pues sí. Es el ultramaratón más importante sin duda alguna a nivel deportivo. Sí, en ese aspecto contento mucho, porque además el público pues se está volcando en ello y bueno. Bueno, pues ya está llegando a la meta el cuarto participante. Vamos a ver. No vemos el dorsal, vamos a ver si lo podemos ver porque no veo, nos lo impide ahí la imagen. Vamos a ver, Mike, si nos ayudas tú en la llegada de quién ha sido el cuarto clasificado con 7 horas 23 minutos 40 segundos aproximadamente en esta Transvulcania que recordamos Dakota Jones ha sido el ganador por delante de Andy Simons y de Kilian Jornet. Vamos a ver si nos ayuda aquí. Yo creo que Vicente el Capi. Es François Don, el dorsal número 15. Antes. Sí. Había pasado también cuarto por el puerto de Sacorte. Ahí está François Don. Sí, no era de los franceses más favoritos. Recordemos que aquí está Sebastián Cheneau, que ganó la Transgran Canaria y es un atleta brillante desde hace años del ámbito del mundo de los ultra trail. Estaban también otros hombres importantes como Philippe Troyet, etcétera. Y bueno, han venido muchos franceses de élite, no ha podido ganar ninguno de ellos, pero vamos a ver a muchos incrustados entre los 10 primeros. Entre los 10 primeros. Bueno, el próximo en llegar, si respeta lo del puerto de Sacorte, sería Iker Carrera. Claro, estaba ahí muy cerca con François Danen, estaban juntos, llegaron juntos a la cima en el Roque de los Muchachos y ya les separaba unos segundos en el puerto de Tazacorte, en una llegada en donde vamos a ver cómo llegaba Dakota Jones hace aproximadamente media hora aquí a los Llanos de Aridane, el ganador de esta Transvulcania 2012 que se asomaba por la alfombra roja sin apenas llegar a las 7 horas en estos 83 kilómetros de recorrido. Ahí vemos la llegada de Dakota Jones a la meta en los Llanos de Aridane, Vicente. Que muy meritorio, muy meritorio. Sí, sí, bueno, este chaval ha hecho, ya te digo, tiempazo, que, ¿no? Que evidentemente la gente que le conoce y su entorno hablaba de unos destellos de calidad importante. Ha estado en algunos podium o acariciándolos, pero nunca ha llegado a ganar nada todavía importante. Bien es cierto que la Europa viene poco, se mueve más. En Estados Unidos hay un circuito de trail running impresionante y se mueve más allí, pero allí hay una gran competencia. Hoy estaban aquí Jack Rose o Ricky Gates, aunque han venido un poco tocados, pero son élite mundial y pueden ganar cualquier prueba tipo Transvulcania cuando estén en forma. Y bueno, pues ha cumplido las expectativas. Dakota Jones, que pasa un historial, que recordemos que lo inauguraba en el año 2009, el bueno de Salva Calvo, sí. Que este ya no es que sea corredor de trail running, es ultra, porque ya hace unas aventuras incluso de 180, 190 kilómetros. Me contó que ahora está preparando una vuelta al Himalaya, da todo el perímetro, impresionante, para hacerla en un mes con otro compañero. Salva Calvo ganó en el 2009 y en chicas Alicia Esther Cabrera. En 2010 el primer triunfo de Eras con Nerea Martínez y en 2011 el sabido ya de doblete de Miguel Eras e Iker Carrera, para nosotros o para la gran mayoría los dos campeones, y Mónica Aguilera, que está también participando, aunque viene mermada por problemas de salud que viene arrastrando desde el año pasado, pues Mónica Aguilera fue la triunfadora en 2011. Sí, es que la neozelandesa Anne Froese, insisto, lleva desde el día 13 de abril aquí en la isla de La Palma preparando concienzudamente esta carrera, y por detrás Nuria Picás, la barcelonesa, que está también haciendo una gran carrera y muy probablemente llegue en segunda posición en esta Transvulcania femenina. En la media maratón recordamos Dailo García con 2 horas 28 minutos 52 segundos
tiempo oficial, un buen tiempo teniendo en cuenta tiempo, sí, sí. los 26 kilómetros que tú me dices que según el GPS... No, son menos, pero vamos, eso lo sabe Dailo igual que yo, pero en cualquier caso el año pasado la referencia, Javier era el hermano de Miguel, que tuvo un bonito duelo precisamente con Fabián Roncero, al que aludía antes, a mí, al que me cedió la cinta, pues hicieron por encima de los 2:30, con lo cual Dailo muy bien, muy bien. Y bueno, gran estreno en las Skyrunner World Series, que si te parece recordamos que afortunadamente para nuestro país no solo la palma es el pistoletazo de salida de las Skyrunning World Series en España, pero vamos a tener el 20 de mayo, o sea ya mismo, a Cegama, después el kilómetro vertical del Puig Campana en noviembre y Cabals del Ben, que es otro ultra trail que se celebra en el entorno de Barcelona el 29 de septiembre. Bueno, pues son las pruebas del calendario. Antes, no sé si nos pide paso Mai para ir despidiendo desde ahí, desde línea de meta, tras ver a los cuatro primeros clasificados. Mai. Tenemos algunos de los participantes de este encuentro insular de Senderos de la Palma. Chicas, ¿salían del refugio del Pilar a qué hora? A las 9:30. ¿Y cuánto han tardado en hacer este recorrido? Pues, ¿qué hora es? La 1:30. Pues más o menos 5 horas. ¿Y por qué han decidido hacer este sendero y no hacer la media, por ejemplo? Porque yo no estoy preparada para eso. Vamos. ¿Piensas repetir el año que viene, chica? Claro. Sí. Bueno, pues nada, a coger un poquito de fuerza, a disfrutar del día, porque los actos continúan aquí en los Llanos de Aridane, aunque ahora mismo estamos en el punto de meta esperando recibir a todos los participantes, que recuerden, tienen 18 horas para completar el recorrido que salía a las 6 de la mañana del Faro de Fuencaliente. Tienen 18 horas totales para hacerlo. Esta tarde noche van a haber inmensidad de actos, conciertos, encuentro de humor con Enclave. Dejan muchas actividades esta tarde aquí en los Llanos de Aridane que no pueden perderse. Pues Mai, gracias por esa aportación desde línea de meta. Hemos visto a los protagonistas en el puesto de comentarista, ya lo estamos viendo, 7 horas y media. Eso es lo que tardaron la pasada edición y ha sido batido ese récord con suficiencia. En esta Transvulcania 2012 por Dakota Jones, el ganador de esta Transvulcania, esta prueba que abre la World Series, como titula la revista Trail o la Oxígeno, que tanto prestigio tiene en este mundo y que titulaba nada más y nada menos la carrera del siglo por su dureza, su belleza paisajística y demás, la titulaba así, y otro aludía en este caso la revista Desnivel, otra importante en España, que significaba que Transvulcania 2012, haciendo alusión a una serie muy famosa, es todo un juego de tronos en donde hemos coronado a un campeón norteamericano joven con mucho futuro y donde Vicente Capi pues nunca se puede decir que no sea el merecido ganador de la prueba en el día de hoy. No, en absoluto, como lo fueron los anteriores a los que citábamos. Y bueno, pues ha sido una prueba fantástica. Y me significo con lo que decía el consejero Julio José, yo he hecho gasto, los que venimos, incluso invitados, que tenemos la suerte de venir invitados como periodistas, atletas, etcétera, hacemos gasto con un buen barraquito o una dorada, que siempre es muy agradecida. Y siempre, la verdad, con gratitud estar aquí en La Palma. Bueno, y para que no se faden otros, un leche y leche y una tropical y otras cosas también. Es que, ¿no?, la tropical no la tienen en el hotel, si no la había pedido. También, claro. ¿No? Bueno, Vicente, un placer estar contigo en esta Transvulcania. Esperamos verte en próximas ediciones también por aquí. Gracias a vosotros. Bueno, pues cerramos en los Llanos de Aridane. El agradecimiento a todos los compañeros de sonido, de realización, de producción. Todo, se nos va a quedar siempre alguno fuera, pero insisto, ha sido mucho trabajo para esta retransmisión desde la isla de La Palma, desde la isla bonita en los Llanos de Aridane, donde hemos coronado a Dakota Jones como ganador de esta Transvulcania con 6 horas 58 minutos 25 segundos, seguido de Andy Simon, el británico, y de Kilian Jornet. No se preocupen por su estado de salud, se va a mejorar prontamente. En categoría femenina, Anne Frost va a cruzar la línea de meta como primera clasificada, segunda la barcelonesa Nuria Picas. Y por recordar los podium, en la media maratón, la victoria de Dailo García por delante de Juan Matías Ojeda y de José Carlos Vera. En féminas, Yurena Castrillo, la ganadora en la media maratón por delante de Luz Vanessa y María José Díaz. Desde los Llanos de Aridane, esperamos haberles contado con lujo de detalles esta Transvulcania 2012. Volveremos, si Dios lo quiere, en la Transvulcania 2013, que empieza desde ya. Saludos, muy buenas tardes.